Guzmán, soy coordinadora de Odisea. Nosotras somos una asociación que lucha por los derechos humanos de las comunidades LGBT. Quiere decir LGBT, son las siglas de decir lesbiana, bisexual, gay y trans. Para poder resumirlo, lo decimos como LGBT. Mayoría las personas que integran el grupo de Odisea somos mujeres y trabajamos, bueno, mujeres lesbianas, trabajamos por visibilizar y reconocernos o posicionarnos como lesbianas dentro de la sociedad para que sepan que existimos y también tenemos derechos. Bueno, les voy a contar un poco de Odisea. Nosotras iniciamos hace un poquito más de 3 años. Nos llamábamos Proaz, pero como quisimos legalizarnos o tener una personalidad jurídica, empezamos el proceso con el Ministerio de Cultura y Deportes, quien nos dio el apoyo. En ese momento nace la palabra Odisea. Odisea significa Organización de Diversidad Sexual para la Cultura, la Educación y las Artes. Nosotras, a través del arte y la cultura y el deporte, tratamos de abrir espacios para la comunidad lésbica y gay y bisexual, ¿verdad? Bueno, también está la comunidad trans con nosotros. Nosotros no somos un grupo excluyente, ¿verdad? O sea, son bienvenidos todos. Temprano llega el momento. Con las personas heterosexuales con quienes debemos de trabajar para poder pues reducir los índices de estigma y discriminación que existen en el país. El momento es la vida donde cada madrugada la cabeza de preguntas se recuerda. Muchas actividades desde hace 3 años que iniciamos. Hacemos cine foro lésbicos, hemos realizado charlas informativas para lesbianas. Uno de nuestros principal objetivo es empoderar a la mujer lesbiana para que pueda luchar por sus derechos, ¿verdad? Somos muy pocas las organizaciones lésbicas que vemos aquí en Guatemala y pues para toda la comunidad que hay. Entonces, nos interesa ir formando nuevas líderes para que puedan unirse a la lucha, ¿verdad? Varias caminatas en pro de los derechos de la comunidad LGBT con más organizaciones, ¿verdad? Las actividades deportivas también. Pues, pero poco a poco hemos crecido, como les digo, o sea, lastimosamente ahorita no pueden estar todas porque unas todavía están trabajando, otras estudiando y otras viven lejos, ¿verdad? En otros departamentos, y no fue posible que asistieran el día de hoy. Pero bueno, somos parte, las que estamos acá enfrente, del grupo que integra Odisea, quien ha estado trabajando ahorita bastante fuerte para el reconocimiento y visibilidad de la comunidad lésbica.